Girl, dicen por ahí que le están echando los cuernos a la Itati. ¿Is her man cheating on her? Let's talk about it. Ay, mi vida, déjate cuento. Anoche, el chismoso del Pancho uploaded a video en donde alguien está contando que según el marido de la Itati tiene un hijo secreto. She got a poncho and it came to me. I think that you should go tell him too. This person eats her garlic camarón. Era un caldito de camarón. That's all I'm going to say. So Blank and her man. I'm going to try to make this short, but I've been dying to tell someone this. She lives about 30-40 minutes from my town, and her man was messing around and dating one of my besties while simultaneously dating Blank. My bestie didn't know. My bestie ended up getting pregnant, and she told Blank's man, and he said he wanted nothing to do with the baby and to get an abortion. My bestie refused, and he said he was about to make a life with Blank, etc. My bestie was so heartbroken and basically IDK how Blank can talk so much about men and how her man doesn't have kids, etc. But he legit abandoned a baby. It's wild out here. I actually do not think Blank knows, though, but it's still so wild. So, básicamente, según esta comentarista, el marido de la Itati se metió con una mujer que vive 30 minutos de ellos y la dejó embarazada. Y según que cuando nació el bebé, dejó en claro que no la iba a ayudar porque no iba a dejar a Itati, supuestamente. Pero si conoces a Itati, you know that she was not gonna stay quiet. Tú sabes que ella también iba a hablar. No tiene que comentar sobre el tema. Es porque, ¿para qué darle energía a una persona? El único que quería es atención. So, yo no gasto mi energía con eso. En este mundo cada quien tiene de qué opinar. Cada quien va a opinar lo que quiera. Pero para eso Dios a mí me hizo fuerte. Yo solamente sé que es cierto, igual que mi familia y los que están conmigo. Y ya los que no están conmigo tienen... Ustedes tienen la habilidad de pensar y creer lo que quieran. Aprendan a ser fuertes, aprendan a ser, exitosas. Porque en este mundo, las que no te quieren ver exitosas van a hacer todo por tu madre. Aquí la vida sigue, aquí las metas crecen. Y aquí lo único que va a crecer no es el mitote. Uf, y todo esto salió a relucir después que ella criticó a Austin McBroom of the Ace Family. Because allegedly he cheated on his wife. Alguien lo tenía que decir y lo voy a decir yo. Austin McBroom is the definition as man of can go and do. Y en cuanto la mujer se dé cuenta y lo manda, ya luego se arrepiente y se da cuenta que lo que tenía era real. Hay hombres en esta vida que te engañan y te maltratan y te hacen sufrir y te hacen pasar por todo lo malo. Y en cuanto la mujer abre los ojos, cuando él se da cuenta que ya no tiene el poder de poder manipularla ni de poder controlarla, madre, ahora sí me quedé solo como, ahora, ¿cómo le hago? Bien que habla de otra gente, pero el chisme de ella no lo quiere dar. I'm just saying. But anyway, ¿crees que será cierto lo que dicen de lo de su marido? Do you think that they're really talking about her husband? I don't know. Pon en los comentarios, put in the comment section, y no seas gacha. Comparte mi video, sígueme, and make sure you're sharing my video, and follow me, the AZ Radio Diva, para más chisme.